formalmente el proceso de transición. Este proceso, de acuerdo con la ley, se iniciará el 1 de noviembre. Ya ha sido reformada, publicada la reforma constitucional que establece que el Plan Veracruzano de Desarrollo debe darse a conocer durante el curso de este mes y someterse a la consideración de la nueva legislatura a partir del 5 de noviembre, cosa que así sucederá oportunamente. Después de que se instale la legislatura, daremos a conocer el Plan Veracruzano de Desarrollo. Y el día de hoy daré a conocer los nombres de algunas de las personas que nos acompañarán directamente en el grupo de trabajo, en el staff, en el grupo que estará directamente en la oficina del gobernador del estado. Anuncio a los veracruzanos que Elías Azad Danini será el coordinador general de comunicación social del gobierno del estado de Veracruz. Gracias, Elías. Elías es licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas de Puebla. Ha sido coordinador de comunicación social del Ayuntamiento de Boca del Río y me hizo el favor de acompañarme durante toda la etapa de candidato a gobernador del estado, desempeñando un extraordinario trabajo. Elías tendrá a su cargo una tarea de la mayor relevancia, que es comunicar a los veracruzanos las acciones de gobierno, bajo un modelo que parte de una premisa sustantiva: respetar las libertades constitucionales de expresión y de difusión de las ideas, transparentar la acción del gobierno, hacer del gobierno del estado una institución absolutamente transparente en cuanto a la información de los hechos, de las acciones de gobierno. En el gobierno del estado habrá una sola vinculación con los medios de comunicación, que será Elías Azad Danín. No tendremos en cada secretaría un área específica de comunicación, en primer lugar porque no es necesario y de manera muy relevante también porque nuestro gobierno tiene que llevar a cabo un programa de ajuste estricto en el gasto y no tiene ningún sentido que las secretarías y las demás dependencias de gobierno tengan áreas de comunicación. A Elías le espera un gran trabajo, estoy seguro de que lo desempeñará con todo el profesionalismo, con toda la entrega, con toda la responsabilidad que le caracteriza. Le auguro a Elías un gran éxito, le auguro también que no descansará durante 730 días, sábados y domingos lo tendremos trabajando. Espero que Elías, con su juventud y con su entrega, entiende esta circunstancia y durante todo este lapso en el que tendremos el honor de servirle a los veracruzanos, desempeñe su tarea con la responsabilidad que ha desempeñado todas las demás. Muchas felicidades, Elías, te agradezco mucho que hayas aceptado el nombramiento. Para mí es un gusto también anunciarles que Pedro José María García Montañez será el secretario particular del gobernador del estado de Veracruz, de su servidor Miguel Ángel Yunes. Pedro García es un joven veracruzano, licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Es maestro en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Hasta hace unos días trabajó en la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal como director general en la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico. Antes, trabajó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se desempeñó como visitador adjunto de la Dirección General de Quejas y Orientación y director general en la Secretaría Técnica de ese organismo. Para mí es una enorme satisfacción que Pedro, a quien conozco desde hace muchos años, y lo he visto cómo se ha desempeñado con profesionalismo, dedicación y cómo se ha preparado de manera académica, en la vía académica, para servirle a México y para servirle a Veracruz, que Pedro haya aceptado dejar un cargo de la mayor relevancia en la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal para venir a servirle a los veracruzanos desde la Secretaría Particular del Gobernador del Estado. Pedro,
tendrá a su cargo tareas muy relevantes de coordinación de agenda, de coordinación de giras, de coordinación de archivo, de coordinación de vínculo, perdón, con todas las secretarías, y estoy totalmente seguro de que con la experiencia adquirida en otras tareas, pero sobre todo con su decisión, con su voluntad de servirle a los veracruzanos, será un gran colaborador y participará de manera muy destacada en esta etapa de cambio profundo para Veracruz. Muchísimas gracias, Pedro, por aceptar la invitación. Anuncio a ustedes que José Antonio Menéndez Galarza será mi secretario privado. José Antonio Menéndez es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con maestría en Gobernabilidad y Gestión Pública en el Instituto Universitario Ortega y Gasset en Madrid, España. Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno federal, siempre cerca de su servidor. Estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública Federal como subdirector de Relaciones Institucionales. Fue coordinador de asesores en el ISSSTE. En materia docente, ha sido el titular de la Cátedra de Historia del Derecho en la Universidad Anáhuac del Sur, en la Ciudad de México. José Antonio Menéndez ha sido un leal colaborador durante muchos años. Me consta su entrega y su dedicación. No es originario de Veracruz, pero como si lo fuera. Tiene un gran amor por Veracruz, conoce muy bien la realidad de nuestro estado. Me acompañó hace 6 años en que tuve la oportunidad de ser candidato a gobernador y me acompañó como secretario durante toda la etapa de campaña y durante la etapa posterior a las elecciones. Estoy totalmente seguro de que José Antonio será un gran servidor público y que desde la Secretaría Privada del Gobernador, donde le augura más tiempo de trabajo que al propio Elías y que al propio Pedro, porque estará permanentemente conmigo, desde esta Secretaría Privada, José Antonio Menéndez le servirá a los veracruzanos y le servirá a la República. Gracias, José Antonio, por haber aceptado. Primero los feos, no vayan a pensar que fueron puros hombres. Jaime de la Garza Enríquez Martínez será el coordinador de agendas y de gira. Jaime es licenciado en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior por la Universidad Mexicana. Él trabajó en la 62ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como asesor del diputado Humberto Alonso Morelli, y posteriormente, durante mi campaña política, me hizo el favor de participar como responsable de las giras y en esa medida será responsable también de mi agenda en coordinación con Pedro, en coordinación con José Antonio y de las giras del gobernador del estado. Le espera a Jaime una tarea tan intensa como la que llevamos a cabo durante la campaña política, pero estoy seguro de que con la experiencia adquirida estos meses tendrá en esta oportunidad un espacio para desarrollarse profesional y personalmente y también para seguirle sirviendo a Veracruz. Muchísimas gracias, Jaime, por haber aceptado. Beatriz Fernández Cruz será mi coordinadora de Relaciones Públicas. Vente para acá, Betty, que se hagan para allá los feos, porque no quiero salir rodeado de puros hombres nada más. Beatriz Fernández Cruz será coordinadora de Relaciones Públicas. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se ha desempeñado en distintos cargos en la administración pública y también en el sector privado, fundamentalmente en la banca, en Banco Santander concretamente. Betty participó durante mi campaña como gobernador del estado en una tarea que fue realmente muy relevante, que fue la de atender a todas las personas que se acercaban con algún planteamiento, con alguna petición. Las atendió con amabilidad, con generosidad, de buen talante, de buen ánimo. Gestionó, junto con varias compañeras más, todos los temas que nos fueron planteados, todos los planteamientos que nos fueron hechos, y realmente su tarea contribuyó muchísimo a que el candidato a gobernador del estado
proyectar una imagen positiva, una imagen de bonomía, una imagen de atención, una imagen de cordialidad con cada persona que se acercaba. Betty tendrá a su cargo una tarea muy importante, que es la de relaciones públicas, y yo estoy seguro que la desempeñará con el mismo profesionalismo y la misma entrega que lo hizo durante la campaña de gobernador. Betty, muchísimas gracias por aceptar el cargo. Gracias. Anaí Viveros tendrá a su cargo las tareas de atención ciudadana y de gestión. Anaí es licenciada en diseño gráfico en la Universidad Cristóbal Colón y tiene una maestría en administración de negocios en la Universidad del Valle de México. Se ha desempeñado como coordinadora de proyectos publicitarios y de imagen en diversas empresas privadas y trabajó igualmente en el Ayuntamiento de Boca del Río. Anaí, junto con Betty, participó también en la campaña política y ella dio, al igual que Betty, todo su esfuerzo, todo su amor por Veracruz, para que la campaña fuera exitosa y para que todas las personas que se acercaran al candidato a gobernador tuvieran una atención, la atención que merecían tener. Gestionó una serie de temas también, siguen en las tareas de gestión, y ella será responsable, junto con otra compañera que a continuación presentaré, de las tareas de atención ciudadana y gestión, que serán muy relevantes en estos 2 años de gobierno. Yo he tomado la decisión de llevar a cabo una tarea de gobierno cercana a las personas, y en esta cercanía necesito quienes me auxilien, quienes estén cerca de mí, para atender y para que las respuestas del gobierno sean oportunas. Es una tarea ciertamente relevante, y qué mejor que mujeres jóvenes para llevarla a cabo. Te aprecio muchísimo el que hayas aceptado, Anaí. Dafne Alejandra Ruiz Robinson. Vente para acá. Ale es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Popular del Estado de Veracruz. Ha trabajado en distintas responsabilidades con el diputado federal Enrique Pérez Rodríguez, en el ayuntamiento, pero sobre todo en la campaña para gobernador del Estado, durante largas horas, muchas horas, al igual que Betty y Anaí, dieron ejemplo de cómo las mujeres responden con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con esmero, cuando tienen la oportunidad. Ellas tres fueron pilares sustantivos de mi campaña y serán pilares sustantivos de mi gobierno también. Yo le aprecio muchísimo a Ale que haya aceptado esta invitación y estoy totalmente seguro de que aportará lo mejor de lo que tiene, de lo que sabe, de su amor por Veracruz, para que logremos todos este cambio que anhelamos. Gracias, Ale, por haber aceptado. Excluyendo la edad de su servidor, el promedio de edad de las personas que el día de hoy he designado. Perdóname, David, los últimos eran los primeros. Alguien te metió un foul aquí. A ver, David Otoniel Beristain Hernández. Perdóname, David. Véndeme acá. David es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en Nuevas Tecnologías de la Información. Yo les podría decir de David muchas cosas. Les podría decir que ha tenido muchos cargos cercanos a su servidor, pero lo que más quiero destacar de David el día de hoy es su lealtad. Es un veracruzano leal a Veracruz y ha sido leal con su servidor Miguel Ángel Yunes Linares como pocos. En los momentos más difíciles, en las circunstancias más adversas, en los momentos de reto, en el momento de la victoria y en el momento en que la victoria no estuvo presente, David estuvo cerca de su servidor. Nunca de David, que ha compartido absolutamente todos los temas relevantes, los temas más relevantes en la vida política reciente de Miguel Ángel Yunes, nunca de David ha salido una palabra, nunca de David se ha filtrado nada. Por el contrario, David ha sido un colaborador eficaz y leal, al que le agradezco mucho
que acepte ser secretario técnico de la oficina del gobernador del estado. Muchísimas gracias, David. Les decía que excluyendo a su servidor, el promedio de edad de las jóvenes y de los jóvenes que el día de hoy he designado para integrar, para formar parte de mi gabinete de gobierno, es de 33 años. Es decir, representan a esta nueva generación de veracruzanas y veracruzanos que quiere luchar por un cambio para Veracruz. Una generación de jóvenes limpios, una generación de jóvenes que en las responsabilidades que han desempeñado se han caracterizado por hacerlo con entrega, con lealtad, con limpieza, con honradez. Ese es el Veracruz que todos queremos, un Veracruz donde los jóvenes tengan oportunidades, donde los jóvenes tengan la posibilidad de participar en esta tarea extraordinaria de cambio que más de 1 millón de veracruzanos nos dieron, en este reto extraordinario que vamos a enfrentar a partir del día 1 de diciembre. Quiero decirle a todas y a todos que como veracruzano me siento muy orgulloso de que sean mis colaboradoras y mis colaboradores. Como ser humano he tomado cerca de ustedes, he vivido cerca de ustedes la experiencia del reto de derrotar a un sistema corrupto y la experiencia también de enfrentar todo lo que ha venido después para lograr a partir del 1 de diciembre empezar a profundizar el cambio. Que a cada una y a cada uno los conocí en el trabajo, los conocí en la lucha, los conocí en el desempeño diario, en muchas horas de trabajo, en muchas horas de cansancio. Nunca dijeron ya no queremos, nunca dijeron el reto es demasiado, siempre estuvieron al frente. Por eso les aprecio que acepten hoy incorporarse al equipo de gobierno y los exhorto a que tengan muy claro en la memoria y en el corazón que se trata de servirle a Veracruz para cambiar a Veracruz y para que los veracruzanos tengan el gobierno que merecen, para que los veracruzanos empecemos a vivir a partir del día 1 de diciembre una nueva etapa, una etapa mejor, una etapa de cambio, una etapa de limpieza en el gobierno, una etapa en la que todos podamos vivir seguros. En sus manos estará la conducción de la oficina del gobernador del estado y la comunicación de las acciones del gobierno. Sé que está en las mejores manos y lo agradezco muchísimo. En manos de jóvenes, mujeres y hombres veracruzanos que quieren a Veracruz y que harán y que darán lo mejor de sí para que Veracruz salga adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días y si hubiera alguna pregunta aquí estamos a la orden.